Tras la celebración de la cena benéfica a favor de la campaña Ningún Niño sin Juguetes organizada por la Asociación de Reyes Magos, los actos con motivo de la Navidad continúan esta semana con numerosas actividades. Mañana será la conferencia Epifanía y los Reyes Magos a cargo del padre David Gutiérrez a las 20 horas en el Museo de Chiclana con motivo del 25 aniversario de la Asociación de los Reyes Magos. Y con la llegada del mes de diciembre, el jueves 1, se va a llevar a cabo la instalación de los bozones de los Reyes Magos, que este año volverá a situarse en la puerta del Ayuntamiento, Plaza de Andalucía y Plaza Mayor, aunque también se instalará de forma itinerante en zonas como Pago del Humo, Barriada de Fuente Amarga, María Auxiliadora, Pinar de los Franceses, El Retortillo, El Campito, El Marquesado, El Torno, Barriada de las Frutas, Rana Verde, Los Gallos y Huerta del Rosario. Porque la clave está en que hemos querido llegar a más barriadas que nunca. Hemos extendido eh, todo lo que viene siendo el atrezo con la iluminación ornamental a más barriadas, también los buzones eh, reales para que cerca de casita tengamos siempre uno. Hemos contado pues con el marquesado, el pago del humo, hemos contado con zonas como el torno, con, con la barrosa, con el centro, con Fuente Amarga, con Huerta del Rosario, con Solajitas, con todas las barriadas de nuestro municipio para que tengan... A lo largo de toda la Navidad, pues el buzón en su zona. Son seis buzones que van a ir rotando por semana. Y luego el calendario de Adviento, que abre ahora, pero además a, os habéis fijado que lo tenemos puesto de una manera diferente a otros años porque hemos colocado esos puestos navideños eh, en el mismo entorno donde va el calendario. Con lo cual, una vez haya eh, disfrutado de esos personajes, eh, esas historias navideñas que contamos a los niños en el mismo calendario de Adviento, después antes, mejor dicho, de que se abra la ventanita, pues podrán luego ver todos esos regalitos en, en los puestos navideños, que viene pues, muy, muy mimado, muy eh, cabañitas de madera, muy bien decoradas, eh, y el resto de actividades de la pista de patinaje, eh, la, el tobogán gigante, tenemos el, la casita de Papá Noel, que ya la tenemos preparadita para que eh, Papá Noel cuando llegue el día 16 a Chiclana en la carroza, en la cabalgata, pues ya pueda estar en su casita también alojado y todas las actividades, ¿no? las atracciones que están poniendo también eh, la Plaza de las Bodegas, el, en la Plaza Mayor tendremos el parque de aventura con las tirolinas, juegos familiares también a lo largo de toda la Navidad, vamos a, a tener muchísimo que hacer. El día 1, a partir de las 20 horas, se va a pronunciar el pregón de Navidad a cargo de Juan Rodríguez Tenorio García en el convento de Agustina Recoletas, organizado por la Asociación de Belenistas María Auxiliadora. Por otro lado, el viernes 2 de diciembre, se va a proceder a la inauguración del belén municipal en el atrio del ayuntamiento a las 12 del mediodía, mientras que a las 19 horas será la inauguración del alumbrado extraordinario, en el que participará el grupo Andancing que dirige Pepa de España. Y media hora más tarde se llevará a cabo el primer pase del espectáculo lumínico musical en la calle La Plaza, que se repetirá a las 20.30 y 21.30 horas durante todos los días hasta el 5 de enero.